Me gustaría conocer su opinión sobre esta promoción que se están haciendo superdelegados en varias entidades como Baja California rumbo a las elecciones del próximo año. Pues los que trabajan en el gobierno tienen hasta esta semana, porque se les está pidiendo que renuncien. No somos iguales a los otros gobiernos. Nosotros no vamos a utilizar el gobierno, el presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos. Queremos que haya democracia. Pero desde hace varias semanas los responsables de los programas sociales en varias entidades se están aparentemente haciendo promoción rumbo precisamente a las elecciones del próximo año y el interés que tienen por competir con los gobiernos. Pueden hacerlo, y además si hay pruebas se tiene que denunciar y aclarar de que ahora ya el fraude electoral es delito grave. El que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Y para eso existe la Fiscalía Electoral. Y hay que presentar denuncias y todos ayudar. Que no haya fraude, pues, como era antes. Nada más, acuérdense, para no ir tan lejos, de las últimas elecciones. Revísenlas. ¿Cómo eran las elecciones? Porque la gente mayor sí sabe perfectamente. Pero para los jóvenes, que estudien cómo fue la elección del 88. Y todas las demás elecciones. Cómo han imperado el fraude y la compra del voto. Y el silencio cómplice de los medios de información. Con numerosas excepciones. Entonces, ya no queremos que eso siga. Ya queremos que las elecciones sean limpias, sean libres y que todos los mexicanos, todos, ayudemos para que no haya fraude electoral. Y todos denunciemos, porque la falta de democracia nos ha conducido a esta crisis económica y a esta decadencia. La democracia no trae el cuerno de la abundancia, pero sí ayuda a que haya equilibrios, a que nadie se sienta absoluto, a que todos se esmeren en hacer bien las cosas, en actuar con rectitud. Cuando no hay democracia, el que llega a un cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana. Cuando hay democracia, hay escrutinio público, hay vigilancia, hay elecciones cada 3 años, cada 6 años. Si el que está en el gobierno se porta mal, ya la gente no vota por ese partido. Eso es la democracia, entonces ayuda mucho.